Hola, ¿cómo están? Pues ahora les vengo a traer otra vez dos empties, pero son los productos usados de enero y febrero. O sea, no tengo la bolsa verde nada más, sino que también tengo una bolsa roja. Ahora, ¿por qué no los grabé en enero? Lo que pasa es que hubo como un problema familiar. Entonces mi mamá estuvo en el hospital y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no pude grabarlo. Voy a tratar de hacer el video lo más corto posible. Pero eso sí, tengan en cuenta que son muchos productos. No sé cuánto tiempo vaya a tener que usar para decirlos todos, ¿no? Lo primero que agarré de la bolsa verde es, y esto lo hago sin ningún orden en específico, son las toallitas faciales. Las almohadillas faciales del Dr. Simi son una marca más barata que me compra mi papá y que pues también compré yo porque tengo una nueva aquí y otra que está en el baño que está casi por acabarse. Tengo este shampoo negro esplendor de Higiene Egipcia que me compró mi papá y es este de aquí. La verdad no noté muchos resultados con este shampoo. Un jabón antibacterial de Bath and Body Works. Ese es el Holy Berry Wreath. Y huele rico. Es de la época navideña que compré un montón. Es uno de esos que son de espuma. Unas toallitas faciales de Asepsia para la contra el acné, barros, espinillas. Que funcionó. Digamos que funcionó. Una crema corporal es de la de Vanilla Bean Noel, que huele como a Triple Moisture Cream. O sea, super, es un poquito más espesa que las lociones o cremas como leches corporales que venden. Entonces esta no me gustó cómo olía. La usé, pero no me gustó cómo olía. Entonces como que estoy batallando mucho. Aún no sé por qué a mucha gente le gusta este aroma, es muy a caramelo, muy a vainilla y no es de mis preferidos, entonces no me gusta, no lo volveré a comprar. Un té. Té de hierba de San Juan. ¿Cuántas bolsas son? No dice, ha de ser como de 30 bolsas. Sí. 30 bolsitas de té, me las acabé. Hierba de San Juan o St. John's Wort. Otro té, ese es el té de Cerevil, que se supone que ayuda a las capacidades cognitivas. No tengo la menor idea si es cierto, pero. Este es otro jabón antibacterial. Este es Iced Gingerbread, que huele mucho a jengibre y también es de espuma. Y ese es uno de mis favoritos y lo volveré a comprar el año que vi. Bueno, este año, en las épocas de decembrinas, es este, con un monito de jengibre ahí, si lo ven por ahí. Cepillo de dientes. Ya lo jubilé. Ya, se retiró. Este es un gel de ducha, si ven, es negro. Entonces era de Giovanni Detox. Detox System Purifying Body Wash. Es un gel de ducha que era negro. A mi papá no le gustaba porque era negro, pero no importa porque yo lo usé, yo lo compré. Y lo volveré a comprar. Bueno, no porque me lo acabé muy rápido, yo me usé muy poquito por creo que $5, ¿sí? Otras toallitas faciales antiacné, estas sí dicen antiacné, son genéricas y sí me ayudan, sí me sirven. Las compro con el Dr. Simi. Tengo aquí una, dos de esas líneas para quitar los puntos negros y los blancos. De Bioré. Son dos, pero debo de tener otras dos por ahí. Me encantan, me encantan. Las uso una vez por mes. Y como ya saben, yo hago mi enjuague bucal. Pero como estoy en el proceso de blanquearme los dientes, estoy comprando esas cosas que sirven para blanquear los dientes.
Entonces compré este 3D White chiquito, pero me di cuenta que el grande costaba como, bueno, un montón. Entonces estoy comprando los regulares que son para blanquear los dientes. Pero sí, sí me gustó este, aunque hace mucha espuma. Este Nature Secrets Sunflower Girasol y Blueberries y... ¿Será que era Blueberries? ¿Arándanos? No sé. Pero es esta, es un acondicionador, según eso es para el cabello tratado o teñido, yo no tengo ni tratado ni teñido, nada. Pero lo usé y... Pero no lo volvería a comprar porque tiene un precio muy alto y aparte es una cosita muy chiquita. Ahora, este es un... Este es de Pangea Organics. Es un limpiador facial. Es con... Dice Australian Wild Plum and Willow. Para pieles de... mixtas. Yo lo, no, no hace espuma, no hace nada, sino que nada, solamente limpia la piel. Y luego uno se lava el rostro con agua tibia o templada. Y este me duró más o menos mes y medio o 2 meses, creo. Aunque la verdad no vi mucha diferencia. Sí, mi Omega Plus. Las pastillas de Omega 3, 6, 9. Ya me las acabé. No creo que las vuelva a comprar. Porque se trata de demasiadas pastillas. Un gel antibacterial. Nada en especial. De la marca Escudo. Esa es una mascarilla hidratante de One and Only Argan Oil. Es una mascarilla hidratante que usaba una o dos veces por semana. Que huele riquísimo. Y me dejaba el cabello bien suave. Pero ahorita tengo algunas que tengo que usar, entonces antes de volver a comprar esta. Esmalte, quita esmalte de Renova. Lo compré al 2x1. Es uno de mis favoritos, aparte del de Cutex. Este es otro crema de Bath & Body Works, como la de Vanilla Bean Noel. Esta es la de Be Enchanted. Y esta me gustó más que la de Vanilla Bean Noel, aunque al principio sentía que estaba un poco ácida, es así como cítrica, como olor cítrico así. Entonces, como que no combinaba o con la química de mi piel o de mi cuerpo. Pero en sí, si le huelen de la botella, del envase, huele muy rico. Tengo aquí una muestra de crema facial de Pangea Organics, es esta. Y bueno, hice para con piel propensa al acné, ¿no? Y me duró como 3 veces, 3 usos. Y no vi ninguna diferencia. Tengo este Tea Blend, que es de la marca de Jafra. Es un... como ya están viendo, me gusta mucho usar muchas cremas para el cuerpo. Esta la usé, pero el olor era horrible el olor. Entonces lo usé, pero me lo ponía así. O sea, no lo volvería a comprar, no. Ese me da vergüenza enseñarlo, son 300 Q-tips, cotonetes, 300 cotonetes. Son muy viejos, por eso está la bolsa hasta donde cayó. Usé en mis proyectos de química este Sucrose Cuate. En especial. Me acabé mi botella de Caudalie Beauty Elixir, el elixir de belleza. Nunca me gustó el olor. Lo compré porque mucha gente decía que el olor estaba muy padre, etcétera, pero no, no me convenció. Y estaba a punto de comprarlo, pero dije, ¿para qué lo compro si no sirvió de nada? Porque mientras lo tuve me salen siguiendo barros, espinillas, granos, lo que sea. Y a algunas personas a lo mejor les funciona, pero a mí no. Por ejemplo, ahorita si me ven la piel, todo lo que tengo son manchas. No tengo ni un solo grano, son puras manchas. Este de aquí es una verruguita. Pero lo que concierne a mi piel, ya no tengo granos, ni espinillas, barros, espinillas, lo que sea, ya no tengo.
Pero en el tiempo en que usé este, yo la verdad no vi ningún cambio. Se me perdió la tapa, pero aquí está este sin colágeno que ya usé también y ya volví a comprar. Usé este Styling Care Cream, serum solo para el cabello de Dove, que no me gustó cómo me dejó. Era una muestra, me sirvió para una vez y no me gustó cómo me dejó el cabello. Este es otro jabón antibacterial. Este es de Fresh, no Fresh, Fresh Sparkling Snow, y es un gel antibacterial de espuma. Este lo compré en la época navideña, y de los que compré, este es el que me gustó más. Fue mi favorito, o sea, mi favorito. Y ese sí, definitivamente lo volveré a comprar cuando salga en Navidad, o en las épocas navideñas. Este Berry Emollient Mango, Honey and Mango. Mucha gente dice que es muy bueno, yo digo que es demasiado líquido para usarse y no hace mucha espuma. Esa es mi opinión. Es muy bueno, natural, lo que sea. Y es de la botánica, que creo que no hace pruebas en animales, y es hipoalergénico para piel extra seca, pero no me gustó cómo me dejaba la piel. O sea, ni el olor me gustó. Es un gel de ducha, por cierto, ¿eh? Usé este Mederma para mis cicatrices, que me había recomendado mi doctor. Ya me la acabé y mis cicatrices ya están mejor. Usé, aquí nada más tengo la caja, un jabón de Neutrogena, que en realidad no vi ni un solo cambio en la piel. Seguía teniendo mis brotes, mis barras, espinillas y todo. Y tengo otros dos jabones de Neutrogena de iguales, de este. Pero prefiero usar el jabón de azufre que usar este. Entonces, pero de todas maneras voy a tener que usar los otros porque es dinero gastado si no los uso. Tengo dos máscaras o rímeles. Estos son de Avon Shock Super Shock. Y la otra es, sí, también igual, Avon Super Shock. Están todos secos ya. Súper secos. Esta es la gorda brocha que tienen, y los dos son igual, los dos están igual de secos. Ya me quedé sin rímeles. El próximo rímel que voy a comprar, yo creo que va a ser uno de Falsies. El de Falsies, el morado. El Darkest Dark, o algo así se llama, no me acuerdo. Me acabé ese Time Wise microdermabrasión. Paso 1, refinar. Este de Mary Kay, que me gusta mucho cómo me dejó la piel. Junto con ese estaba el paso 2, que es la microexfoliación restaurar, que es con la cremita que se ponía después de usar el paso número 1. Y por aquí también se coló un aceite esencial de pino. Nada que ver. Otra cosa que me acabé y que ya se le borró casi todo el nombre es este Moisture Plus de Avon para los labios. Y se me acabó y ya. Estoy usando el de Carmex. Ah, aquí están. Los otros dos sobres para las no strips. Quizás los puntos negros y blancos de nariz y de la barbilla. Usé este Joico. Joico para shampoo para cabello seco, que dejó mi cabello oliendo a plástico, o sea que no me gustó y no lo volveré a comprar. Y aquí está otro aceite esencial de pino. Los compro en 30 mililitros. Compro mucho aceite esencial de pino para hacer limpiador de pino. No tiene nada que ver con la belleza, pero bueno, tiene que ver con la belleza del hogar. En la bolsa roja tengo este Dieter's Drink porque estoy en dieta, o sea, una dieta para bajar de peso. Entonces estoy tomando muchos tés, mucha agua, mucha comida sana, pocas calorías y etcétera.
Y mi meta es de aquí bajar por lo menos unos 30 kilos. Entonces está este Dietrich Drink. Este que no me gustó mucho, que es el Warm Body Vanilla Sugar de Bath & Body Works. Son de los jabones que hacen espuma. Y mi papá, que es doctor, incluso decía que olía como hospital. O sea, y mis hermanos también decían huele horrible. No huele ni a vainilla, ni a sugar, ni a nada, ni a azúcar, ni nada. Entonces no lo volví a comprar porque a nadie le gustó. Tengo este Mrs. Myers, que ya les había mostrado antes, que a todo el mundo le encanta. A mi mamá le fascina cómo huele y de hecho lo compro por ella. Usé este Kate Somersville Daily Reflector. Bueno, es un humectante con factor solar. ¿Es con factor solar de qué? De 20. Con factor solar de 20. Y es de Kate Somersville. Y me gustó como. No, bueno, me gustó, pero no sé cuánto cuesta el tamaño original y no creo que lo pueda comprar porque aparte ya tengo el de Body Shop, el de vitamina C. También tiene factor solar y tengo el de Dermoprada, que no es crema humectante, pero que tiene factor de protección solar de 100. Usé este Winter Candy Apple de crema de manos. No me gustó cómo me fue la piel. Sentía las manos muy grasosas y no podía tocar nada después. Estaba así con las manos así. Y el olor combinaba con el jabón, con el olor del jabón, cuando tocaba algo, con mi perfume. Entonces no me gustó esto. No, la volveré a comprar. Y no son humectantes, porque acá tenía que ponérmelas. Y por eso es que usé este mes, usé mucha crema para las manos. Usé esta otra que me la regaló una alumna, que es de Disney, que sobre eso es para el cuerpo, pero la usé para las manos. Creo que es de Avon. No sé, creo que sí es de Avon. No sé, pero me la regalaron. Bueno, huele muy bonito. No sé si recordarán el champú en seco que compré, si oyen todavía le queda, y solamente lo usé 3 veces y dejó y dije lo voy a usar para algo. A la cámara me voy a atrever a usar, no sale nada y no sé qué le pasó, tiene producto dentro todavía pero no lo puedo sacar y era después de la tercera vez dije lo voy a usar y ya no tenía nada. Botella defectuosa, quién sabe. Ahora, ese no lo compré yo, lo compró mi papá. Le dije, papá, quiero un enjuague bucal. Y me compró este. Astringosol. Que me quedé yo, bueno. Que es de los más baratos que hay. Lo entiendo. Quiso ahorrar dinero. Lo entiendo. Es padre de familia, lo entiendo. Pero no me gusta, huele horrible, sabe horrible y luego duele cuando uno se lo pone en los dientes o en la boca. Ahora, por alguna extraña razón, aquí veo un perfume que es el, ya había hablado de él antes, es el perfume, es la loción Incontro para hombre, que es el contratipo de L'Allure de Chanel. Es esta botella que huele muy bonito. Esta en especial tiene feromonas y le gusta mucho a mi papá, le encanta. Yo creo que la puse aquí porque ya sabe que yo colecciono la basura. Y también encontré esta otra loción. No sé qué hace mi papá con las lociones, que se las toma o no sé qué, pero es esta. Este Blue Safe. Yo creo que es una contratipo del Blue Water, algo así. Es esta botella. Sí, algo así como Blue Water, Blue, algo así. Algo así que sea. Que. Algo de water. Bueno, muy rico. Es esta. Tengo otro té. Este
Este es el tisana galega, que es para bajar de peso también. Y viene en una bolsa con un montón de hierbas y de ahí que usar cucharadas, ponerla en agua y luego tomarse. Este es para bajar de peso. Tengo este Acne Stress Control, que es esta, que tiene ácido salicílico, que no me funcionó para nada en el tiempo en que lo estaba usando. No me funcionó para nada. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Otras toallitas antiacné. Aquí están. Un perfume que es el contratipo de Hugo Boss, es el For Me. Ya no lo voy a usar porque ya huele muy raro, tiene como 10 años guardado y aparte es mi primer taponcito del atomizador. Pero sí tenía el Hugo Boss yo antes. Una diadema retirada. El Breakfast Scrub, mi favorito, y lloré cuando se me acabó. Este ya me lo acabé, pero ya compré uno nuevo y está en camino. Me va a llegar en 1 o 2 meses, no sé. Depende de cuándo quiera que me llegue. Aquí tengo el shampoo y el acondicionador de Prolongalo. Que me gustó, me encantó cómo me dejó el cabello. Especialmente el acondicionador, podía pasarme el cepillo por el cabello después de bañarme. Ya sé que no se debe hacer, pero lo hacía y lo hago. Y me gustó cómo me dejó el cabello. Tengo 3 perfiladores para las cejas. Los 3 ya se, la navaja ya se puso media mensa, media tonta, entonces ya, son 3. Aquí tengo el concentrado Resurface de AHA de Ren. Es para la piel, es esta, la usé una vez y me gustó mucho cómo mejoró la piel. Creo que la compraría si no tuviera demasiados problemas con la piel, o si por ahorita mi piel está bien, no quiero hacer nada que la alborote ni nada que la haga enojarse conmigo. Y por último, aquí tengo 3 pastas de dientes. La primera es Colgate Triple Acción, muy buena pasta. Crest Pro Blancura, algo así, no, para dientes sensibles, que es la que también me encanta. Y la nueva que probé, que es la 3D White. Aquí en México todavía no está la Vivid o no sé qué tanto que sale. Entonces no, es esa, la 3D White. Yes. Y me gustó como mejor los dientes, pero cuando le pedí a mi papá que me comprara una pasta de dientes, me compró una igual a esta o algo así, no sé. Pero sí me gustó como mejor los dientes esta. Me gustó más que el Luminous White, que viene la pasta roja. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado los empties. Y pues nada, mi batería ya está así diciéndome ya no tengo batería. Pero bueno, espero que no los haya aburrido, espero que no haya sido esto, pero otro sea esto. Pero bueno, como la vez pasada, que lo hice muy, muy mala manera. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos luego. Bye.